¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Corazón de León, bienvenidos un día más a nuestro canal de Twitch. Un día raro porque es miércoles, ya sabéis que los miércoles no suelo hacer directo, creo que hice el día de la presentación o de la confirmación del fichaje de Manu Vallejo y poco más pero es que me voy unos días de vacaciones, con lo cual había que adelantar todo. Hoy vamos a hacer la previa de ese Cartagena-Real Zaragoza, vamos a hacer el campito, vamos a estar con el gran Pablo Carreras, vamos a hacer la porra a partir de las 4 de la tarde, ya sabéis, y ese va a ser el índice de hoy. Vamos a hablar y mucho de quién puede sustituir a Francés, de quién puede sustituir a Iván Azón, todo eso y mucho más a partir de nada, de un minutillo aquí, en Corazón de León. Venga, pues arrancamos ya. Lo primero, gracias, Almu Petit Almu, por esa pedazo de suscripción. Seis meses ya, medio añito con nosotros. Nuevos seguidores desde el otro día, Gorgo Leone, Domingo76, Nacho, GP99, Cretinos Borne, que es uno de mis nicks favoritos, desde luego. David Davidcam03, Javi69HP y Bilbilicaño. Bill caño por cierto, que también se suscribía a Prime fuera del directo. Así que gracias, amigo, que te vaya muy bien por Calatayuz, que eres un auténtico grande. Eh, por el chat, Pole para JL Casaus, está Bego, Adri Poli, Manu, El Gran San, Cris, Almud, buenas tardes desde la playa, no vas mal, Pablo de Tomás, amigo mío, ¿cómo estás? Eh, estás escuchando el podcast de Cuello Raso y eso lo puro, decía Adri Poli, desde luego. Que nadie se lo pierda porque es una auténtica joya. Y ya os digo que se está intentando que en algún momento de la temporada pase por aquí también para que podamos estar un rato charlando con él. Muy buenas, Seotru, Primicotez, Viño 91, Apa Luis, Caseras, Melópez, Rizembrín cruzando Lima. Nada mal, Rizembrín. Eh, Ibáez 26 que se va a Cartagena, Monse Luceni. Eh, primicotez, que ya decía Tongo, pues bueno, pues ya empezamos con Tongo, me parece estupendo. Fuente del Cierzo, McMurphy, Ferni060, Fuente del Cierzo, alias líder de la porra y ganador de todo sorteo que se mueva. Eh, Quién más está por aquí? Mantecón 68. A ver si va a debutar Francesco la absoluta. Ahora lo comentaremos con, con el bueno de Pablo Carreras, porque bueno, pues eh, Alejandro Francés ha entrenado con el primer equipo de la selección, no lo ha hecho hoy con la sub-21, lo ha hecho con la absoluta. Muy buenas también Ferla Rosal, eh, Alex 10 Penezeta y su gira Veraniega, por supuesto. Eh, ¿Quién está más por aquí? Luma Salta, Peigar 97. Eh, madre, está por aquí, Ace, eh, Dark Choose, eh, mucha gente, eh, mucha gente, y me alegra, me alegra que, que estéis tantos por aquí. Se nota las vacaciones con el cambio de fondo. Pues eh, volveré el jueves que viene. vale El siguiente directo va a ser el jueves que viene. Y ese no, pero el siguiente que ya retomaremos normalidad, que será el lunes, ¿vale? El lunes, espérate que, que lo mire. Eh, pues no sé qué lunes es eh, 13, veinte 18, el lunes 18 Habrá un directo normal y en ese Directo estrenaremos Estrenaremos Fondito del directo, vale. Yo no digo más, no digo más, pero bueno, va a haber eh, un, un cambio del fondo y bueno, pues que restrenarlo ese día de regreso y absoluto de vacaciones. Pero ya digo que el próximo directo va a ser el jueves que viene, vale. Hasta entonces, pues eh, editaré hoy muchos vídeos de lo que hablé con carreras, etcétera, pero me voy a Italia. Así que desde allí os aseguro que no pienso hacer un solo directo. Eh, preparo ya todo para dar paso a, a Gran Carreras, que lo tengo por aquí ya preparadísimo. Dos cámaras. Y ya lo tenemos por aquí, amigo Pablo Carreras. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. No voy a decir nada interesante para que no tengas nada que sacar. <risa> <¿Sabés> <risa> y te jodas toda la, de, la semana. Sabes lo del tema del día. <laughs> Tengo preparados tres para grabar muchos y casi que, que sea toda la, semana, toda la semana. ¿Qué pasa, Francisco. Se te nota en la cara ¿eh? que estás de vacaciones ah, sin vergüenza. Estoy esto. y eso que llevo una mañana. Ya sabes, la mañana antes de irte, maletas, prepárate todo, no te dejes nada. Eh, he hecho mil cosas, pero evidentemente de vacaciones. Está la cambio bien. por la mía. La cambio por la mía, que no he pasado por casa desde las, 9 de la desde las 8 de la mañana y no voy a pasar hasta las 9 de la noche, así que... Como la de ayer, ¿no? Ayer amiga. nos vimos, estaba yo tomando algo con la novia por el centro y, hostia, de repente me apareció un Pablo Carrera salvaje por al lado, y dije, joder, macho, no <laughs> te abordé <laughs> literalmente, ¿eh? ¿Qué pasa, Fran? <laughs> Además, lo mejor es que me dice me dice el tío, he reconocido tu cabeza, y digo, joder, bueno, pues Sí, sí, mal... sí, sí, o sea, yo de lejos no veo una mierda y te, te vi de, 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 de la cabeza y dije, este tiene que ser, Fran. Y ¿Cómo va la semana, me, acercaba a ti, me acercaba a ti sin saber que eras tú. O sea, perfectamente pues te, te podía haber llamado Marcos y te hubiera dicho Fran. O sea. Te la jugaste de... bien, ¿eh? te la jugaste bien porque acertaste. Que, ¿Cómo va la semana? ¿Qué semanas más buenas estamos pasando carreras? Sí, que, eh, bueno. Hay que disfrutarlas, ¿no? El otro día lo hablaba mucho con, con Javi Lainez. No sabemos qué día se va a pinchar que el Real Zaragoza lo hará, no va a ganar las 42 jornadas, por desgracia, pero que estas semanas podamos disfrutarlas todo con humor, sin preocuparnos incluso del virus FIFA, de los que se van, porque sabemos sí. que tenemos plantilla, es que esto es una gloria. Bueno, no voy a decir yo que me alegre de que la sub-21 se lleve a futbolistas. Me alegro personalmente por ellos, porque creo que es una buena forma de, de reconocer su, su trabajo. Me, me gusta especialmente por Porazón, que viene de una temporada complicada. Eh, pero también te voy a decir que, que es uno de esos benditos problemas, porque ahora Escribá va a tener que dar entrada a un central nuevo seguro y a ver cómo la, las arregla o cómo solventa lo de, lo de arriba. ¿eh? Entiendo que hablaremos, pero no tiene papeleta sencilla el bueno de, bueno de Escribá. No la tiene ni, ni este fin de semana ni la tendrá cuando vuelva, porque yo, yo no solo hablo de lo de este fin de semana, sino cuando vuelvan. Yo a priori entiendo que Francés, por muy buen partido que hagan este fin de semana, o Lluís o Mourinho, Francés con el nivel mostrado y después de encima ir con la sub 21, entrenar hoy con la con la absoluta, que también hablaremos ahora, tiene, tiene que volver para ser titular. Es decir, no tiene ni papeleta sencilla, ni este domingo, ni el viernes que viene ante el Racing de Santander. Lo va a tener complicado escriba, eh. Y lo va a tener muy complicado por lo que dices. Es que Francés lleva un inicio de, de liga, que yo no digo que sea inesperado, pero sí que evidentemente choca eh, su ausencia la temporada pasada, prácticamente en toda la segunda vuelta, con esta titularidad, ya no solo con la titularidad, sino con el nivel que está ofreciendo. Yo confío en francés sé que tú también sí, sí. que sabemos del nivel que puede dar pero creo que, que más allá de lo futbolístico que sabemos que lo tiene creo que está teniendo una fortaleza mental para superar eh, toda la vuelta la segunda vuelta pasada todos los rumores que hay en verano que él no alimenta en ningún momento de su posible marcha pero bueno sabemos que, que le acompañan siempre durante su trayectoria está mostrando una entereza de jugador grande el otro día lo decía en la, en la retransmisión en la radio que que podemos hablar del nivelazo de, de, de francés, siempre muy inteligente defendiendo. Eh, cuando tiene que ser pegajoso en la marca, lo es. Eh, anticipando, para mí, es, es uno de los mejores de la categoría, sin lugar a dudas. Además, está ganando ese puntito también de contundencia en el centro lateral, tanto por arriba como por, como por, como por abajo. Eh, pero más allá de ese nivel futurístico que está exhibiendo, eh, lo que tú decías, la fortaleza mental. Y esa, y esa madurez y esa valentía de, oye, eh, no solo reponerse, sino dar uno o dos pasos adelante en el peor momento, porque el entrenador es el mismo, pero es que la competencia es incomparable con el año pasado. Lluís sigue, pero ha llegado a priori uno que. Todos sabemos que, que va a sumar o que por lo menos tiene que jugar minutos, que es el caso de, que es el caso de Santiago Moriño. Es decir, la competencia ya no es de A3, sino que es de A4. Por eso, especialmente importante, de valiente y de futbolista maduro, el, el paso adelante de, de Francés en el peor contexto posible, ¿no? Después de una no muy buena temporada después de como tú decías todos los rumores de verano que vienen siendo ya un habitual en el caso de en el caso de francés algo tendrá el chaval cuando tanto se habla por cierto algo algo sí. bueno tendrá eh, y, y con toda la competencia que, que ha llegado este año que se mantiene y que ha llegado este año en ese en ese puesto donde ese sí que sí solo juegan dos Raro será la vez ver a Escriba con tres. En el centro del campo lo medio puede capear porque pone a Francho por la derecha y, oye, eh, lo va sacando poco a poco adelante porque juegan tres. En el caso de los centrales juegan dos de cuatro. El 50% cada fin de semana lo vas a tener capeado. Por eso yo sí que le valoro especialmente el paso adelante, no solo en lo del fútbol, sino en el otro fútbol, en lo otro importante de Alejandro francés para hacerse con el puesto. A mí de verdad que me está encantando, me está encantando porque pensaba como baje un poco su nivel es que Mourinho se lo puede comer, eh, siendo un cedido del Atlético de Madrid, que sabemos que al final pues, va a tener minutos también en el Real Zaragoza, Luis López que capitán y viene de, de jugar toda la segunda vuelta, pero me alegra porque eh, yo me cansé de, de, de decirlo en verano, ¿no? Yo cuando decía que el Real Zaragoza necesitaba un central que opositara a ser titular. Yo ni mucho menos quería decir que, que había que sentar a francés y muchos decían esto acabará de enterrar a francés del Real Zaragoza. Bueno, es que sí. entre otras cosas lo que ha hecho es eh, eso, que, que francés esté al nivel que está a día, a día de hoy. Porque si no estuviera a este nivel, francés no estaría jugando por mucho que fuera canterano. Lo demostró ya el año pasado, escriba, claro. Sí, eh, no se casa con nadie, escriba, ni sean canteranos ni no. Pero hay una cosa que a mí me está gustando mucho y es que empezamos todos los partidos con cinco tíos de la cantera en el once titular. Que al final no es algo decisivo, porque lo comentábamos el, el lunes también. Está Jair, está Cristian, que para mí, pues bueno, pues no son canteranos, pero llevan muchos años en el Real Zaragoza, para mí, como si fueran eh, gente ya criada aquí. Pero eh, empezar con cinco y estar demostrando todos el nivel que está ofreciendo el Real Zaragoza. Eh, para que luego digan que eh, seguro que hay momentos de la temporada donde en vez de cinco, igual juegan dos y se dice: No, es que Escribano apuesta por la cantera. Ahí tienes a cinco, formados eh, con Cordero que también apuesta por ellos, el regreso de Marca Aguado, por supuesto. Eh, tener al nieto de titular es cosa de, de escriba por lo menos hasta que se recupere Quentán eh, que esté al 100%, pero cinco tíos de la Ciudad Deportiva ahí y los que están llamando a la puerta. Eh, que no por conocido, eh, lo de los canteranos deja de ser eh, sorprendente y, y, y merece la pena ponerlo en valor, lo que tú dices. En, seguramente eh, a nivel de plantilla, a nivel de calidad individual, eh, uno de los mejores, si no el mejor Real Zaragoza de la última década, cinco chavales, casi el 50%, componen el, 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 once, el once inicial. Y, y, y no solo están ahí, sino que además tiran del carro. El caso de Francés está siendo de los mejores del arranque de la temporada. El caso de Francho. Bueno, Francho, el otro día aquí lo dije en la, en la radio. Y como hablabas de Escribá, cuando de repente jueguen dos en vez de cinco, se dirá que escriban apuesta por la cantera. A Escribá, hay que apuntarle muchos tantos. ¿eh? En el caso de estos, el caso de Francho. Para mí es es, es es meritorio totalmente de, de, de Escribá, y, y de evidentemente que Francho eleve el nivel, pero el que le da la oportunidad nada más llegar es Fran Escribá en un contexto sí. complicado. Y, y luego lo de Alejandro Francés, ojo que, que, que Francés el año pasado con Escribá jugaba menos que Ibis López. Y, y es él el que le está dando, evidentemente, su nivel lo sostiene y lo, y lo mantiene en el 11. En el es imposible. No hay entrenador en la Tierra que sacaría ahora a Frances de 11. El caso de Nieto igual. Eh, Nieto llega a Escriba, juega una vez sí, otra vez no. Estaba ahí en la disputa con Gaby Fuentes hasta que definitivamente Nieto agarra la titularidad y no la suelta. por Es decir, yo quiero poner en, en, en valor y en balance que Escriba es el primero que ha apostado por, por estos, incluso en este Real Zaragoza que tantos enteros ha elevado el nivel. Yo creo que sobre todo está sabiendo sacar la mejor versión de Francho, porque yo por ejemplo eh, a Juan Ignacio Martínez le tengo en una estima como entrenador enorme y todo lo que hizo aquí en Zaragoza me pareció enorme y para valorárselo siempre pero creo que a Francho Serrano en ningún momento le supo sacar el jugo que sabemos que tiene el canterano, también es verdad que no tenía las armas dentro de la plantilla y que, Menos se lo sacó Carcedo incluso ¿eh? Sí, bueno, Carcedo es que para mí no lo cuento ni como, por desgracia no lo cuento ni como entrenador del Real Zaragoza porque eh, fue una etapa tan corta dentro del equipo que tampoco le dio tiempo a, a hacer absolutamente nada, pero eh, creo que, que Francho con Jim jugaba muy, demasiado avanzado, tenía que hacer demasiadas cosas. Tenía que sí, ser pero, pero si, recuerdas, eh, si recuerdas, Fran, eh, en ese 4-1-4-1 de Jim, eh, los mejores momentos del Real Zaragoza de victorias consecutivas eh, fueron con Petrovich en el ancla y con Jaume Grau y Francho de, de volantes. En ese 4-1-4-1, eh, yo es que, claro, eh, Francho, por ejemplo, Ahora está jugando en el doble pivote. El otro día por lo menos jugó en el doble pivote. Yo entiendo que puede ser circunstancial y que en algún momento veremos de nuevo a Francho en la derecha, aunque ojo sacar a Valera ahora también de, de ahí, de la, de la derecha. Pero, pero es que la propia evolución de Francho es, es curiosa en sí, porque él eh, emerge de la ciudad deportiva como, como un, un, un pivote puro y, y clásico, muy posicional y viniendo a recibir entre centrales. Y él, esa movilidad, esa capacidad de sorprender y de romper líneas en, en conducción la gana en el fútbol profesional, porque hasta entonces la tenía, pero no era precisamente una de sus, no era una de sus virtudes, era mucho más estático y, y, y posicional. Yo recuerdo que hasta hubo dudas de si Francho en un doble 6, en un doble pivote podía encajar. Bueno, pues creo que el otro día quedó a, la, a las claras. Francho puede encajar en muchos sitios y tiene todavía mucho margen de, de mejora. Y cuanto más área pise Francho... Creo que mejor, siendo que tiene amplio margen de mejora Francho en eso, en el remate, en la, en la finalización y en la cantidad de goles. Es su, su mayor debe, ¿no? En La definición, pero bueno, que es que al final es un chico que la cantera jugaba por delante de la defensa y era el que daba a salir al balón, ¿no? Como ahora sí, 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 hace sí. marca Aguado. Me ha recordado lo que has dicho… A la de veces que tuve que explicar en verano que Marca Aguado era un jugador que, le, que te iba a dar igual meterlo en un doble pivote, que, ah, sí, sí, sí. que no se iba a adaptar eh, al doble pivote, que la Andorra era un estilo de juego. Los buenos jugadores se van a adaptar siempre. Otra cosa es que evidentemente tengan una posición mejor o peor. Michael Mesa jamás va a ser eh, mejor banda izquierda que media punta, que creo que es donde más podría rendir, pero también mm -hmm. está obligado a adaptarse a la izquierda para tener minutos en este equipo. Pero el caso de Marcaguado es que me parece todavía más flagrante, porque estamos hablando probablemente eh, del mejor jugador de esta plantilla, eh, el que quizás no se va a llevar demasiados MVP porque lo hace todo tan fácil. Todo tan fácil, parece todo tan fácil lo que hace que eh, quizás se le valore menos que al que vaya a marcar un gol, que al que saca seis centros de cabeza, como el caso de Jair, que lleva dos MVP seguidos aquí. Pero es que eh, Marcaguado está perfectamente asentado. Yo es que ahora mismo, sinceramente, creo que eh, hay pocos jugadores que no estén dando su máximo. El problema sí. de todo esto es eh, que se tiene que repetir en el tiempo, ¿no? Que se tiene que mantener. Habrá bajones. Pero bueno, que es que tienes a Manu Vallejo, por ejemplo, el otro día. No sé qué te parecieron los primeros minutos de, de Vallejo. Luego hablaremos mucho de si puede ser también el sustituto de Azón este fin de semana. Pero es que tener un Vallejo, por ejemplo, en el, en el banquillo, etcétera. es que sí. Y un Vallejo, Frank, que no creo que haya llegado para ser. Ser suplente ah, en, el, en el Real pero Zaragoza. ninguno, ¿eh? Realmente, ¿quién es? Claro. El... Sí, sí, pero, pero el, el caso de Vallejo para mí sí que, por ejemplo, está un punto más, ¿no? Está un punto por, por encima quizás de, de los Mollejo, de los... Incluso Germán Valera para, para mí el, el, caso de, el caso de Vallejo. No, tengo serias dudas de que Vallejo haya llegado a ser este, a este Real Zaragoza para ser, para ser suplente. Respecto a lo que decías de, de Marca Aguado, yo, yo he de reconocer que, que no... Mis análisis no parten desde la objetividad con, no. con Marca Aguado por, por las muchas charlas, por cierto, que, que con mucho cariño he echado siempre con su padre eh, acerca de, de él, eh, de cuando eh, yo recuerdo que jugaba el Zaragoza, venía Xavi aquí a las retransmisiones, pero estábamos aquí casi antes del partido viendo los partidos de, de, de la Andorra en segunda B y también el año, el, año, el año pasado en segunda, alguna que otra vez que se pasó por aquí también. Eh, pero, pero lo, lo de Marca Aguado ayer dije en la, en la radio una frase... Se le está poniendo una cara de, de ser un futbolista importante en el fútbol español, de ojalá que no de mover dinero, de mover muchos millones de euros, porque eso significará que se quedará aquí, que no habrá ningún traspaso ni ningún... Pero es un futbolista de los que escasea en, en el fútbol español. Él es muy inteligente en lo táctico. A dos toques es un espectáculo. No hay un jugador así en Segunda División, como Marca Guado de esas características. No hay, no hay un futbolista así, capaz de combinar en corto, eh, en largo. Eh, todos a lo mejor le pedimos que sea un poco más atrevido en conducción, pero es que tampoco precisamente es una de sus virtudes y no tiene por qué serlo. Ni quiero ni, ni que se lo pida escriba, ni quiero que su juego tenga que vivir de, de, vivir de eso. Eh, a lo mejor el atreverse a filtrar algún que otro pase lo, lo ganará. Es que es, es un chaval que tiene amplio margen de de mejora pero pero se le está poniendo una cara marca y aparte es inteligentísimo en lo, en, lo, en lo táctico él no roba balones por despliegue físico ni ni es el futbolista que más kilómetros hace en el terreno de juego ni el más fuerte en los duelos y en los choques no que esto se mide mucho ahora en el, en el fútbol moderno pero él roba por, por inteligencia y por saber cuándo ir cuándo Como no ir dónde meter la pierna cuándo saltar él es muy inteligente es el es el futbolista que junto con Frank Lampard más balones recupera de, del Real Zaragoza y casi nos está sorprendiendo más en esa faceta que con el balón en los pies que le presuponemos y que sabemos de serie que tiene muchas cosas que darle a este Real Zaragoza, pero casi nos está más sorprendiendo en ese otro fútbol, en el llamado para atrás que, que, que en, el de, en el de hacia adelante Parecía que nos iba a faltar un medio centro físico, seguro que en algún momento de la temporada lo echamos en falta en algún momento puntual pero es que recuperación es muy bueno a mí no quiero hacer comparaciones pero por ejemplo Íñigo Eguaras también tenía una gran capacidad de recuperar por posicionamiento porque tampoco era un jugador especialmente fuerte etcétera sí, sí. Nos decía... A, muy buenas tardes, por cierto, Adrián Ross, 86, Primico, está por aquí, Caverni, Guayomini, muy buenas tardes a todos, llegáis tarde, igual algunos no sabíais ni que teníamos directo hoy, pero es que aquí un servidor se, se pira unos días, así que es lo que hay. Qué cabrón, eh, pizza napolitana, tío, qué, qué sinvergüenza, sí, macho. Pizza frita, pizza margarita, pizza... Pues esto, ¿sabes? Esforesgan, cuando es bocadillo de gambas, eh, todo es con gambas, pues esto es con pizza, todo. Qué vida más dura, eh, cabrón, eh. Es duro, es duro. Por cierto, cabrón, como le ha dicho hoy Germán Valera a Marc Aguado, y eso que Germán Valera a este lo conoce bien, estuvo ya el año pasado con él toda la temporada en el, en el Andorra, pero eh, ha sido curiosa la pregunta que le planteaba a nuestro compañero del Periódico Aragón, Jorge Otto, que decía, ¿qué es lo que más te está sorprendiendo? Y dice, eh, si te soy sincero, Marc Aguado, y nos hemos quedado todos como coño, si este ya lo, ya lo, ya lo conocías, luego ha argumentado ¿no? que, que en corte y en distribución está espectacular el cabrón, decía, me ha hecho mucha gracia eh, Valera, que por cierto eh... Estás, sinceramente, lleva dos partidos, que, que uno por izquierda contra el Tenerife, otro por derecha, no sé si va a ser una baza que se utilice, ahora y media empezamos con el campito y empiezan las hostilidades, como se suele decirse, eh, pero no sé si va a ser una baza para siempre como titular, pero es un chico que te puede dar 45 minutos, no sé si más, no sé si más, uh -huh. porque eh, es un tío muy explosivo, que todo lo hace al, a 120 kilómetros por hora, creo que no tiene excesiva pausa... Eh, pero creo que es un jugador que se puede mantener en la titularidad, un partido más por lo menos. Yo eh, no había pensado o no había analizado el caso de Germán Malera desde la óptica que tú lo haces, de, de que tanto de titular como de suplente te puede dar mucho. Y, y es cierto, Germán Malera entrando desde el banquillo en un partido de estos cerrados, donde el equipo rival ha tenido que recorrer muchos metros. Puede ser un maldito cañón. En un partido en el cual te están asediando a ti, también puede ser un cañón, con espacios y, y saliendo. Eh, a, a mí me gustó mucho el, el debut de, de Germán Valera, porque te, creo que hizo algo que el partido pedía, que era el ser valiente, ¿no? el, el ser vertical, el, el ser atrevido, el ir al encare, por cierto, de Valera. Eh, lo que gente que lo ha visto de, de cerca y lo ha seguido eh, me cuentan que, que, que es muy bueno cuando le salen las cosas y muy bueno y muy valiente cuando no le salen. Porque estos futbolistas que son muy encaradores, si le sale el primero, van a tirarse 35 regates en el partido. Pero hay otros que no le sale el primero, que tampoco le sale el segundo, que ellos no están con esos feelings, con esas sensaciones, y ahí se acaba el partido de, esos tipos, de sí. ese tipo de futbolistas. De este me dicen que, que no, que este va a tener una y va a encarar y lo va a intentar. Y esto, en este fútbol de segunda división, muchas veces muy plano, muy táctico, muy cerrado. Esto es una maravilla y creo que, concretamente, para el fútbol que demanda Esquiva, esto, esto es Canela en rama. Él, él siempre, además lo ha manifestado en sus 4-4-2, siempre ha querido un futbolista encarador, vertical, que sea un poco más anárquico, que no dependa tanto de lo, de lo contextual y de lo y de lo y de lo colectivo. Y creo que lo ha encontrado en Valera. Valera es un diablo. Valera el otro día. Hace una jugada en la frontal que hacía mucho tiempo que no lo veíamos en la Romareda, a excepción de alguna suelta de Bermejo. La que la lleva arriba, sí. y, insisto, y, claro, y él ha reconocido que, que la jugada pedía acabarla con el, con el interior. Pero bueno, es una jugada que, que viene a demostrar lo que puede ser Valera. Luego se tira una porra espectacular, es un jugador eh. que va al encare. Eh, de verdad, mírame de esos futbolistas que siempre tienen vocación ofensiva y que, y que van al encare y tratan de, de desbordar. Y, y no de esos que te dejan un detallito y luego no aparecen en los próximos 30 minutos. Yo, yo quiero futbolistas como Germán Valera. De hecho, hay muchos jugadores que te hacen el regate en el sitio que no sirve para absolutamente nada. <laughs> no sí, sí, el Heidelberg lo dejan de categoría, pero la sí. efectividad del regate ha sido menos cero. Los de Valera igual no son tan virtuosos o tan elásticos, tan plásticos, pero siempre superan una línea. Sí. Eh, ¿Cómo mola esta pareja decía Julito Pascual que me pedía también que no nombrara a Iguaras? Es que eh, me he acordado que era, estaba siempre entre los máximos recuperadores y la gente no le veía. El entorno, Julio, más... eh, está el entorno, sí. ¿cómo está el entorno, Julio? <laughs> no para él, tío. Hostia, que... no da puntada sin hilo el cabrón en Twitter, ¿eh? No da nah, puntada nah, sin nah. hilo, tío. Qué, qué gacho más nah, grande. Nunca, nunca. Es un grande Julito Pascual. Eh, deberíamos aprovechar que el Cholo está despistado para comprarlo en propiedad, aunque sea a plazos. O a Valera, bueno, pues veremos a ver qué temporada hace. Lleva de momento dos ratos en el Real Zaragoza. Sí, pero ca momento, calma, pero Pinta pero no fue. Sí, sí. Es un extremo total, como decía Alcop, Argen Valera. Me ha gustado eso de Pegar 97, Argen Valera. Pero le falta, eh, y él lo sabe, le falta definir eh, todo lo que crea. Porque en sí, porque Andorra da la sensación de que de esas va a tener bastantes Además, le, le salió el, el, el primer regate, es, es, es muy, de, muy, de, muy de extremo a pierna cambiada. Pero el segundo es un amago de fútbol sala. O sea, es un amago de te voy a salir por aquí, de repente te rompo y me quedo en la frontal con todos los metros del mundo para, para pegar la puerta. Claro, lo, lo que pasa es que luego le pegó en peine arriba y no se le fue muy alto tampoco, hay que decir. No fue un disparo o, o, horroroso. Y encima me gusta que él reconozca que, viendo repetidas varias veces la jugada. Le pedía un, un interior al, al al palo largo, pero la sensación de que puede dar grandes tardes en la, en la romareda y en diferentes contextos, que esto es lo, lo, lo que a mí especialmente me gusta. Es un diablo y eso nos gusta. Va a llegar el primer tema del día. ¿Te acuerdas cómo iba esto, no? Tenemos un minuto Ni puta los, idea. entre los dos. No te lo había hecho nunca. Encerronas. Esto le encanta a Coque porque dice que no tiene ningún sentido. Pero es que lo de un minuto luego para cortar y subirlo a redes a mí me viene de loco. Ah, o sea, tenemos, tengo, tengo, tenemos que responder o tengo yo que responder los dos, en un minuto. Los dos, te dejo a Ti, eh, siempre dejo empezar al más oh, joven. O sea, el día cabrón, que yo me sea me el más utilizar. joven, pues vale, empezaré vale. yo. Vale. Eh, pues yo, el tema del día es: ¿a quién pondrías tú en lugar de francés en Cartagena? ¿Vale? Ese es el tema del día. Eh, yo pondré la cortinilla y entre los dos tenemos aproximadamente un minuto. Cuando acabes Venga. de contestar tú, empezaré a contestar. Como la gente está viendo, esto no está pactado. No sabemos, no sé ni qué voy a responder yo todavía, pero a ver qué responde Pablo. Luego lo haremos con Azón, ya te digo que es que me va, a venir, me va a venir perfecto para estos días. Pongo cortinilla y en cuanto acabe cortinilla, empiezas. ¿vale? La pregunta del día es: ¿a quién pondríamos el lugar de francés en Cartagena? Pues eh, tengo muchas dudas, dudas que creo que también tiene Fran Escribá, eh, pero intentando meterme en la cabeza del entrenador, que es en lo que esto consiste, eh, creo que va a meter a, a, a Mourinho. Eh, a Luis ya lo ha visto, a Luis lo conoce, Luis además está en un punto de madurez y de, y de capitán especialmente especialmente bueno. Y creo que el cuerpo a Escriba le pide lo mismo que al zaragocismo, el conocer a Santiago Mourinho, que no es un fichaje cualquiera, así que creo que va a jugar Santiago Mourinho en Cartagena junto a Jair Amador. Yo tengo la teoría de que Mourinho va a ser el futbolista que sustituya a Jair el día que haya que sustituir a Jair y que el día que no esté francés va a ser Luis López por aquello de mantener eh, esa dupla de central alto contra otro central más rápido con, con salida de balón. Y, además, es que creo que va a jugar Luis López porque le llevan muchos días alabando en sala de prensa, su capitanía, lo bien que se está comportando a pesar de no jugar. Me parecería estupendo que la pareja fuera Jair Mourinho y más ante un equipo que tiene muy buen juego aéreo, como es el Cartagena, pero yo de momento creo que la pareja en Cartagena va a ser Jair, Luis López. Queda escándalo, ¿eh? Sensacional, ¿eh? Sensacional, macho. Además, contigo, eh, estar un minuto entre los dos se hace francamente difícil porque tenemos. Joder, ya te digo, tío. <laughs> Al final pero habrá durado, bien, habrá bien, durado bien, menos, bien, pero bien, bien, bien perfecto. Bien, Luego hablaremos también con, con Ivanazón. El otro día la gente hicimos aquí. sea, con Ibanazón de tengo de muchas de que dudas de qué va a hacer. ¿eh? Con, con eso sí que. No. Pues te dejo un ratillo, pero luego lo, lo vamos a hacer también. Eh, yo es, tengo que, es que lo de hacer y, ver, hasta depende también del esquema que quiera emplear, escriba, eh, que creo que del 442 no se va a mover. Pero, pero no descartaría tampoco el, el ubicar a, a Mesa arriba para en defensa formar un 4-4-2 y, y en ataque irte a un 4-2-3-1. No, no lo descarto. Luego lo hablamos. Luego lo hablamos. hablamos sí. Escribá, pondrá, Lluís, decía Aragones72, MVP Bego… Eh, Robert Zaragozista, no estoy de acuerdo con esto, decía. Mourinho lleva cara de enfadado. Fijaros cuando acaban los… No, partidos. no, 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 no. no, no. Es, él se vuelve loco el con el moverse, Maños moverse, que, ¿Sí? que se fijen los vídeos… Va loco, loco, o sea, va, va, es, es de los que más lo celebra y me, me llama la atención porque es un chico de, de, de 21, 22 años que acaba de llegar a, a, aquí, es el de los que menos tiempo lleva y se vuelve loco con el moverse, baños moverse. Sí, yo vamos, le veo, de hecho lo destaqué el otro día que con con Pusán, con Leques, que son futbolistas que no tienen por qué tener todavía ningún arraigo a lo que es Zaragoza y que se volvían locos y Mourinho el, el primero, el, el uruguayo. ¿Cuál es el eh. más expresivo, eh, Santiago Mourinho en lo poco que le hemos podido ver y... Y de esto que lo ves en la ciudad por día tampoco tiene pinta de ser el futbolista más expresivo, pero yo insisto, se vuelve loco con el moverse, baños moverse, y además sí, eso sí. es fácil comprobarlo en las redes del club. Y a ver, igual en algún vídeo, pues está más serio lo que sea. Yo entiendo que Mourinho también es un futbolista que quiere jugar. Antes de venir aquí fue llamado por Uruguay también, con Marcelo Bielsa. En esta convocatoria se ha quedado fuera, cosa de lo que me alegro enormemente, que no entre en. Es la extraño, ¿eh? Que se quedara fuera, ¿eh? Es extraño, la verdad. Sí, porque tiene bajas Uruguay además atrás, pero bueno. Tiene eh, bajas, se ha hecho la pretemporada con todo un Atlético de Madrid hasta el final y rindiendo bien. Sí. Me, me, me sorprende que, que anteriormente estando ahí en Uruguay, es cierto que con más regularidad competitiva eh, contaba en una selección que tiene bichos, literalmente bichos, a, a atrás, y ahora ha quedado al salto Europa, ya, ya está. En ese proceso de aclimatación no, no, no se ha convocado. Claro, es que el loco Bielsa, Marcelo Bielsa, que, que tardó sí. cuatro días en confirmar una lista que, que desde el viernes prácticamente se rumoreaba, se rumoreaba. Yo no me lo podía creer, digo, este tío. Y ya cuando dio una rueda de prensa para decir que no la daba ahí, sino que al día siguiente dije, Venga, este es este es Marcelo Bielsa. Y hostia, me acuerdo la vez que vino con el, una de las veces que vino con el Atlético aquí a la Romareda, que encima les, eh, les ganamos, les ganamos, creo recordar. Eh, el tío se puso así, como me estáis viendo, habló así dos minutos en rueda de prensa y se acabó la rueda de prensa. Dije, digo, este tío es un, es un ídolo porque futbolísticamente a mí me encanta, pero curioso y bastante. Bueno, hay una rueda de prensa eh, que da eh, en el Leeds, creo que es además de las primeras, se pega dos horas hablando. Eh, empieza a explicar el proyecto ah, con diapositivas, eh, tremendo. Se ve que lo, los periodistas que cubren la, la, la info del Leeds no sabían dónde meterse. No sé si te acuerdas el escándalo de los scoutings que, sí. que, que iba a espiar entrenamientos de los rivales. Pues eh, el tío se pegó también dos horas dando explicaciones. O sea, el tío habla, habla, sí, sí. Me siento detrás del banquillo, confiar en mí, decía Robert Zaragocista. A ver, todos los jugadores quieren jugar todos y el día que por ejemplo mollejo no tenga los minutos que está teniendo en la segunda parte seguro que su cara es más seria o michael mesa o a mí que los jugadores se eh, enfaden o que no les guste no jugar me parece estupendo lo, lo que me fastidiaría es ver a un jugador que no juegue nunca y esté en el banquillo eh, pues comiendo pipas entonces eh, a mí me gusta me gusta que tengan ese gen competitivo porque hace que que cuando vayan a tener minutos, pues bueno, pues se vayan a salir. Que al final es. Y de de eso hemos tenido Efran, eh, de los que eh, oye, no jugaban y estaban contentos. Y no pasa eh. nada, sí, sí. El gen del tercer portero, que en esta ocasión ni siquiera tenemos eso, porque rebollo también está el tío, pues viviendo un sueño, ¿no? En el en el Real Zaragoza. Y peleará. Es que lo tiene complicadísimo Rebollón. Yo no sé si algún día jugará otra vez con el Real Zaragoza, teniendo a Cristian tal y como está, al Francés por delante. Pues bueno, no sé si Rebollón va a acabar teniendo minutos en algún momento. Pero ahí está el tío, eh, dando calidad en los entrenamientos, sin poner una mala cara, con lo cual a mí eso me parece, me parece estupendo. Pablete, nos. Centramos. Ah, el, portero, el portero ya no, no hay ni duda, ¿no? O sea, el portero, nah, ya... portero lo pongo siempre para ver si se ve bien y ya. es que el propio Escriba ya sabes que dice siempre que. Sí, sí, sí. Pues dijo, ver, es, es la única podría, posición en la que no me planteo el cambio. Sí, sí, lo dijo. lo dijo eso es, eso es así. Tenemos que dinamitar al FC, no van bien las cosas para allí. Decía el COP 74. Me alegró mucho, Pablo, que ganara del otro día, ¿eh? Porque ya no van con el típico equipo de cero puntos. Eh, también es un campo que. En casa. Bajan las aguas revueltas. Si sí, sí. yo lo dije el otro día en la radio, algún oyente me dijo: ¿pero ¿Cómo va a ser mejor que vengan de, de ganar? Y digo: Es que para mí me parece mejor porque eh, sí. es que si no llegan muy exigidos y para ellos es toda una final lo de, lo de este domingo, que lo va a seguir siendo. Por cierto, que aquí nadie regala, nadie regala nada, pero cualquiera que haya jugado y sabemos de lo que va esto, más que nadie, por cierto, 11 años en segunda división, que no es lo mismo llegar con cero que bueno, habiendo ganado, habiendo ya cerrado el mercado convulso, por cierto, allí en, en Cartagena, a mí me, me parece. Hasta cierto punto, buena noticia que que vengan, que vengan de ganar y no lleguen con un, con un cero. Ha rajado, ha rajado el presidente, se ha pegado una buena rajada a tener de todo lo que ha sucedido también con Datkovich, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, entrevistamos en su día al presidente del anterior proyecto en León Sepia y era un tipo curioso. ¿eh? Era un, era tipo, un tipo curioso. curioso. Sí. Es que eh, es periodista además. Es que recuerda eh, que era periodista. Sí, sí. Es, es periodista y la verdad es que eh, no se le caen los anillos y tiene que largar. Y bueno, ha dado una muestra, ha dado una muestra bastante, bastante clara. En el campito lo hacemos entre, entre todos. Yo creo que en defensa, sinceramente, sinceramente la única duda es la que hemos comentado. No creo que a día de hoy, eh, después del partido que hizo Gámez, después del partido que hizo Nieto, creo que, creo que hicieron su mejor partido esta temporada, ambos. Sí, sorprendería que, que en días que han dejado una versión un poquito más gris no hubo cambio y que ahora que vienen a hacer muy buen partido, especialmente bien Nieto. Nieto está en un nivel de confianza increíble y, y es otro tanto que, que evidentemente el primero en dar ese paso adelante y en, y en ganar en cuanto a continuidad es... Y en confianza y crecer en su juego es, es nieto, pero es otro tanto que apuntará a, a Escribá. Eh, y y Fran Gámez bueno, hace una labor un tanto más invisible. El otro día la Romareda le agradece un esfuerzo tremendo en el 80, lo recordará Fran, donde sí. él pierde un balón, lo recupera, luego incluso llega a línea de fondo. Bueno, Fran Gámez es el futbolista que más recuperaciones promedia en este Real Zaragoza. Se va a 7,5 por partido, lleva 30 en toda la, en toda la temporada. Fran eh, es cierto que, que, bueno, que todos le pedimos. Eh, que cuando llegue ponga bien los centros, creo que es la faceta en la que pueden mejorar ambos, tanto Nieto como, como Gámez. También hay que reconocer que Gámez el otro día ya tenía un cañón por la banda, por lo tanto, no, no se prodigó tanto hacia arriba como. Tiene uno como, que me enfada hizo, porque ¿no? era un centro muy claro. Eh, que si recuerdas eh, se le mete demasiado adentro, va a zonas, sí, hace falta el sí, portero. Sí. Pero está Michael Mesa completamente solo detrás. Que el día que empiecen a encontrar a Michael Mesa el segundo palo, creo que hacía mucho tiempo que no veía un jugador tan inteligente atacando el segundo palo como lo es. Eh, Michael bueno, es que Mesa. muchas veces llega hasta por delante de los delanteros, Fran. Yo le recuerdo, sí. creo que fue eh, segunda jornada ante el Real Valladolid. Es un balón eh, directo, raso al primer palo llega a rematar Bakis, o sea, perdón, eh, Mesa viniendo desde la izquierda, el pase el pase va al palo derecho, llega a rematar por delante de Bakis, Michael Mesa, es decir, es un futbolista que, 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 que lo de pisar área se lo toma en serio. Sí, ¿no, de hecho, el gol contra el Valladolid, que se lo anulan, era un gol de, de ese estilo. Eh, es un futbolista, es un futbolista que para eso es eh, total. Eh, está la encuesta activa, tenéis unos minutos mientras. Gracias, Espardacho, por ese follow hace un cuartillo de hora. Perdona, tío, pero no lo había visto. Eh, ¿Quién creéis que jugará en lugar de Francés? Va ganando Mourinho en lugar de Luis López. Eh, bueno, de momento voy poniendo a los otros porque como estábamos comentando, eh, me parecería muy extraño. No sé qué día va a descansar Jair, pues evidentemente algún día tendrá que ser. Eh, no sé qué día va a debutar Leques, probablemente Pablo, en este caso, y sabiendo que es un jugador más de carácter ofensivo, por lo que nos ha contado muchas veces eh, Fran Escriba, uh -huh. quizás está reservada esa pieza a un día que el Zaragoza juegue en la romanera. Tiene pinta, tiene pinta. Sí, y, y es que. Eh, con la incógnita de lo que es Lecus, ¿no? Yo, yo creo que, que, que con Le confirmamos, o sea, confiamos más por quien lo ha traído, que no tanto por el futbolista, del cual, más allá del típico vídeo de 7-8 minutos de YouTube, pues no hemos podido ver mucho más. Eh, el otro día tuvo muy buenas palabras, si lo recuerdas, escriba en, en sala de. En sala de prensa se hizo en elogios, eh, cosa que para mí, bueno, sí que gana enteros de que algún día, pues oye, pueda haber novedad y puede haber sorpresa, pero insisto, me sorprendía mucho que fuera este fin de semana después del nivelazo que mostró Nieto el otro día, asomándose varias veces en plural a la frontal del de área, incluso pegando y pateando. Sí, a, mí, a mí también, pero tengo ganas de ver al francés, ¿eh? he de reconocerlo, que tengo sí, 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 ganas Sí, sí, sí. Es, es el más exótico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El, el, al que no el, conozco. Porque a Poussin pues no tengo ninguna prisa en verlo, ninguna, porque no quiero que Cristian deje de, de jugar. Tampoco quiero que Nieto deje de jugar, que no se me malinterprete, pero sí que es verdad que es mucho más fácil pues, ver algún día que vayas 2-0 un cambio para empezar a ver al francés sí. algunos minutos. Ha estado eh, calentando ¿eh? varios días, ¿eh? o sea, sí. ha tenido la oportunidad cerca varios, varios días porque ha calentado en la Romareda. Sí, sí, pero eh, está, yo tengo ganas ya de que dé el paso y creo que el otro día, por ejemplo, hubo en algún momento la oportunidad de que le diera ya sus primeros minutos. Escriba. Habrá que esperar a Santander, probablemente. Partido contra el Racing de Santander, mejor dicho. Mm, sí. eh, McMurphy, que sigue llamando Berme Bluff a Bermejo. Yo eh, creo que Bermejo va a volver a callar muchas bocas. En Tenerife, Bermejo da un centro que vale punto y medio aproximadamente, porque el, la pelota que le mete a Jair es un auténtico escándalo. Caberni bota Mourinho, eh, escriba decir, habiéndome cabe duda, decía Alcob eh, Conner decía: Todos queremos ver a Mourinho, pero me parecería un poco injusto para Juiz dejarle fuera con la segunda vuelta que hizo el año pasado y la implicación que tiene con el equipo. Eh, es que es complicado. Es eh, tremendamente complicado para eh, Escriba tomar una decisión. Si deja Mourinho fuera, pensaremos cuándo va a jugar Mourinho. Claro. Si deja Juiz fuera, eh, pues fíjate que Juiz, capitán muy alabado, pues no juega, a ver si se va a picar. Eh, es, es tome, bastante... la, tome la decisión que tome, Fran. Eh... Tanto uno como otro tiene sus argumentos. Además, algo especialmente bueno, ambos tienen argumentos futbolísticos. A priori, Mourinho, si el Atlético de Madrid hace esa inversión, yo estas cosas me suelo fiar bastante y, sobre todo, con el ojo de del cholo Simeone en el tema de los en el tema de los centrales. Si se hace esa inversión y se deposita confianza, y por cierto, dudas hasta última hora eh, de qué hacer con Santiago Mourinho, eh, de si mantenerlo en plantilla o, o, o no. Por algo, por algo será, y el argumento futbolístico de Luis hay que encontrarlo en la temporada pasada. Sumó más minutos que Alejandro Francés y acabó siendo capital en esa, en esa defensa que también formaban eh, Jair Luis y Luis Francés, que fue la que sí. con mejor eh, ratio de victorias por partido acabó el, el, año, el año pasado. Es decir, los dos tienen argumentos futbolísticos y hay que reconocerlo: las dos decisiones eh, serían entendibles, pero a la vez serían crueles, ¿no? porque con Lui serías cruel, porque el chaval lo ha, lo ha merecido. Por cierto, capitán y, y una actitud, me dicen, desde dentro y desde fuera, tremenda. Encomiable, sí. En, encomiable. Y, y, y Santiago Mourinho tiene también argumentos y a todos nos pide el cuerpo. Hay que reconocer ver a, ver a Mourinho, porque no es la misma cesión la misma del Atlético de Madrid, con todos los respetos, hacia Mollejo, la del propio Víctor, que la de Santiago Mourinho. No apunta a ser lo mismo, ¿no? Yo creo que Mollejo ya intuye que tiene eh, altamente complicado el Atacar algún día la primera plantilla del Atlético de Madrid. En el caso de Mourinho, bueno, es que lo ha tenido tan cerca como que hasta final de mercado o final de, de sucesión, principio de temporada, por el tema de las fichas, estaban pensando que, qué hacer ¿no? con, con, Santiago, con Santiago Mourinho. Eh, decía eh, Basu en algún momento doble lateral y debutele que es por delante de Nieto, puede ser para cerrar un partido fuera de casa, deseando que empiece la copa para ver a los suplentes. Decía Cepa, yo también este año es la primera vez que tengo ganas de copa después de, de mucho tiempo. Eh, Oruma, eh, Wilson, ahora hablaremos de lo de Bermejo, que pasaremos al, al centro del campo. Ha ganado Mourinho. ¿Qué dorsal llevaba Mourinho? El... ¿Qué dorsal llevaba Mourinho del Real Zaragoza? Eh, espérate que lo tengo aquí. El... Hostia, ahora me, Hostia, ahora a, me pilla el... A, 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 no, el 19, 16, no. creo que lleva el 16. El, no, el el 16 15, no, el 16 no lo lleva nadie. ¿15? Dice el, Javier García. El, el, 15, el 15, el 15, el 15, sí. El 15, el era eso. el mismo que llevaba en el Racing de, de Montevideo. 15, eso. Que además se dijo, ¿por qué no se pone el 4? ¿Eso igual es por bebé? No, no. Es que en el Racing de Montevideo llevaba llevaba ese número eh, Mourinho. Gracias, chavales. Gracias. El chat siempre hay atento. Eh, centro del campo hay uno, igual que con Cristian, que nunca pregunto, ¿vale? Esto es... A este nunca pregunto, marca Aguado. Lo pongo, lo pongo ya. Sí, sí, yo, Oye, sí. qué cabrón. Que, co, co, que es un sinvergüenza el cabrón, ¿eh? Co, que es un, es un cabrón. Hemos venido a lo, en los 11, sí, sí. Lo es que... Buena táctica, Fran, tra tra Fran. Traes a Traes a gente que falla o más que tú con las alineaciones para taparte. Eh, a ver, con qué? Yo, yo, yo no me quería ventilar en la jornada número 2, 3 a 7, ni Diego, ni, ni, ni pero yo, yo sí que dije, escriba, jugó al despiste, yo le compré el farol, por cierto, que creo que mucha más gente le compró el farol a, a, a escriba, y todos intuíamos algún que otro cambio sazonado, mezclado con esa sensación que todos tenemos de que escriba le cuesta salir y moverse del 4-4-2, que todo lo que no sea 4-4-2 el tío no se siente demasiado, demasiado cómodo. Eh, por cierto, que tampoco creo que esta blandilla, y esto sí que lo dije el otro día en la, en la radio, no creo que, verdad, Fran, esta blandilla, eh, los cambios, de, los cambios de, de un 11 a otro tengan que argumentarse con el Lo que funciona no se toca, porque no. precisamente este año tienes tantas cosas que pueden funcionar que, que, que además lo dijo el propio Fran Gómez, que a nadie le extraña si de una semana a otra puede haber cambios en el 11, porque hay mucho donde, donde elegir y creo que en esa gestión de la plantilla va a estar, ojalá que sea, una de las claves y éxitos de esta temporada. Va a estar, va a estar, y yo, eh, por mucho que se gane, no me acogería al. Pues no se toca. Si sí, hay que tocar algo en función del rival también, de cómo se les puede hacer más daño. Hablo de eso, no de protegerte. Pues yo lo, lo preferiría. Eh, liarte, Sergio, sí, hemos hablado al principio y comentado lo de la entrevista con Fernando Klosk, alias Cuello Raso, para que la gente. Y ya sabes, Sergio, que te he encomendado la labor de negociar con él para traerlo por aquí y que para mí sería un placer y un honor tenerle por aquí y hacer una charleta de, de zaragocismo. Hostia, eh, pero tendrías que traer el... Tendrías que tener a mano el, el sonido ese de pi de los pitidos, ¿no? Eh, a ver, el problema será pasarlo a YouTube. Twitch, Twitch, Twitch eso, eh, Twitch no sé si te lo señala, pero en cuanto lo subas a YouTube, contenido family friendly ni de coña. Pondré, sí, pondré que no es apto para niños. Siempre está esa opción, así que bueno, pues lo pondré. A mí alguna vez se me escapa alguna y todavía no me han llevado a la atención. Así que bueno. Eh, ¿Va a volver Tony Moya al once? Yo creo que no. Yo creo, creo que, que no. Voy a ver qué piensa la, la gente. Si vuelve Tony Moya, eh, lo meteré por el centro. Sé que alguna vez ha jugado por la izquierda, pero en el Real Zaragoza creo que, que no lo va a hacer. Eh, ya sabéis, gente del chat, que esto no quiere decir dejar a Francho fuera, que luego lo podéis colocar si queréis por la derecha, como jugó el como jugó el otro día, ¿vale? Pero volverá Tony Moya al once. Sí, no, si vuelve es para ponerlo, ya os aviso, al lado de, de Marca Guado. Eh, yo creo que es un partido que igual necesitas algo de control eh, y que Tony Moya no vendría mal, sinceramente. Me parece un muy buen jugador, Tony Moya, un muy buen jugador. Eh... Yo, yo lo dije en su día, me parece uno de los fichajes del verano y, y yo a Tony Moya le voy a pedir mucho durante el año, pero, pero insisto, claro, es que este es, este es el bendito problema, y vuelvo a repetir, que sea bendito y que no sea problema de esta plantilla, que, que vas a tomar eh, 11 decisiones y vas a tomar 6, 7 que a lo mejor no son tan bien entendidas. Sí, 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 eso es totalmente. En tiempo. un 11, a día de hoy, Escriba no solo toma 11 decisiones, no solo elige 11, sino que elige 11 que van a jugar y 7 que por calidad y argumentos futbolísticos podrían jugar, pero que no lo van a hacer. Es que tiene un lío montado, Escriba, para bien, ¿eh? para bien, pero tiene un lío montado para hacer las alineaciones que si yo me vuelvo loco, eh, no me quiero imaginar él. Eh, hay que jugar con la edad alta de los jugadores del Cartagena, velocidad. Sí, pero bueno, los jugadores del Cartagena, por mucha edad alta que tengan, eh, los primeros 60 minutos te los van a aguantar bien. Y el otro día, por es, cierto... Es uno de los equipos eh, con más media de final. Sí, pero el otro sí, sí. día ganan eh, con dos goles en la ¿En recta el final. final. Sí, sí. Así sí, que sí. eso yo creo que no tiene, eh, no tiene tanto que ver. Eh, Tony Moya jugará, pero siendo uno de los tres primeros cambios, decía Tony Melópez, vamos a ver qué estáis votando. Por cierto, Bego le regala la sub a Sergio Learte, gracias Bego, y Nacho TV, nuevo, eh, nuevo seguidor, muchísimas sí. gracias. Eh, ahora mismo hay un empate absoluto en el volver a Tony Moya. Queda poco, queda poco para que votéis. Si hay empate, decidirá, decidirá Pablo. Yo aquí siempre. Cero, yo he dicho que creo que no, ¿eh? O sea, por eso, por eso. Que lo tenga la gente en cuenta. El que, el que, que, que crea que sí, que vote, porque yo voy a decir que creo que no. Pues va a salir, salvo que haya un cambio de última hora, eh, nada, no, no va a salir Tony Moya como titular. Así que eh, voy poniendo por aquí a Francho, que yo creo que es la. La única posible. Es verdad que algún día nos sorprenderáis jugar a Jaume Grau, lo tengo claro y creo que también será merecido y que es un buen jugador. No nos olvidemos que el año pasado casi era el medio centro que más nos gustaba del equipo. Pero es que ahora mismo, eh, a mí no me gusta jugar con dos zurdos, no me gusta. Es algo que creo que, que se limitan un poco. Y quitará marca Aguado ahora mismo, pues bueno, ya habrá tarjetas, ya habrá cansancios, etcétera, como para, como para quitarle o sacarlo en el minuto 60. Eh, ¿Bandas eh, Valera derecha? Sí. ¿Repetirá Valera en la derecha? Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que, que eso también lo podemos preguntar. Eh, veremos eh, a quién saca por la izquierda. Yo creo que puede repetir Michael Mesa también. No sé si el otro día se quedó demasiado satisfecho con esa opción, Pablo. Pero es que yo Michael... es la duda que tengo, Fran. Yo tengo medianamente claro que va a entrar Manu Vallejo. Lo que no sé decirte si en la izquierda o arriba, porque el otro día Vallejo sale. Cuando salta ese banquillo a jugar a la izquierda, y en sí que sale Víctor Mollejo. Es mollejo el que pasa a la banda izquierda. Que yo el año pasado no recuerdo minutos de mollejo a la izquierda. Eh, al, creo que en algún partido sí que tuvo alguna fase. Sobre eh, todo le pero... recuerdo arriba, en punta, formando con Juliano en ese 4-4-2, que fue donde él más jugó. En derecha, cuando estaban todos o casi todos, o sea, cuando estaba Zon pero por la izquierda la recuerdo muy poco, porque ya enseguida vino, vino Bebé en la, en la segunda parte de la, de la temporada. Es decir, si prefirió sacrificar a Mollejo. Sacrificar a Mollejo, banda izquierda, que puede jugar eh, perfectamente, para ubicar a Manu Vallejo arriba, me hace entender. También hay que tener en cuenta el contexto de partido. O me da a entender que. Escriba más a Vallejo arriba que en banda izquierda, pero insisto, para este fin de semana tengo dudas. Tengo claro que va a jugar Vallejo, no sé si por la izquierda, desplazando a mesa arriba, o va a repetir con mesa a la izquierda y poniendo a Vallejo arriba con, con, con Sinambaquis. Voy a poner en el campito a Valera y a Michael Mesa. Y hacemos. Yo creo que la gente, en vez de tanta encuesta, lo puede ir poniendo por el chat. Si estáis de acuerdo, he visto alguna alguna variante que habéis puesto por el, por el chat. Eh, pero a mí me da que puede en este sentido repetir de hecho hasta ahora creo que ha habido nada hemos hecho el cambio del central y ya está y hay que hacer un cambio en la delantera porque a mí me da eh, que bakis va a seguir siendo titular en el, en el real zaragoza eh, valero en derecha eh, vallejo en izquierda y puedes meter a michael mesa con bakis eh, sí pero bueno si al final es eh, Vallejo por izquierda y Michael Mesa arriba, pues lo daremos por bueno, porque prácticamente estamos, eh, estamos eligiendo eso. O sea, es prácticamente lo mismo. Irán cambiando de posición, pues unas veces caerá Vallejo a izquierda, etc. Eh, Julito dice Francho, Mark, Valera, Moya, eh, Mollejo, Baquis y Luis atrás. Eh, Moya, lo ponéis algunos por la izquierda. Yo es que ya me jugué con Melópez una cerveza y él lo sabía que no vamos a ver a Moya por la izquierda nunca en el Real Zaragoza. Y sí, mira yo, que. Yo, quizás, yo diciendo a, a Moya, cuando lo veamos, lo vamos a ver por dentro. Yo creo que, que es que seguro. Vamos, que lo veremos por dentro en el lugar de Francho o en el lugar de Marca Guado. En ese doble pivote. Pero no lo contemplo en, en ningún otro sitio. Eh, damos a Baquis por seguro arriba, ¿no? Sí, yo sí, yo sí. Yo sí, sí. creo que, que también. Y eh, para el último puesto va a estar el segundo tema del día. ¿vale? Me, lo he dejado, me lo he dejado aquí perfecto que tendremos que elegir un, un nombre. Eh, mira, dice JL Caso, a ver si nos da alguna pista. Si metes a Enrich con Bakis y Mesa, demasiados en el área. Sí, y bueno. yo creo que Escriba se va a querer guardar eh, un 9 en el, en el banquillo, por si las cosas sí. no salen como de principio entiendo que, que planeará. Ese es un muy, muy buen argumento para utilizar ahora, porque es verdad que... que no si me lo robes, aso... eh, cabrón, ¿eh? No, no, no. Sí, te, dejo, te dejo empezar a ti. O sea, que tú puedes decir... Eh... Oh, pues digo todo, digo todo, digo todo y a ver qué cuentas tú diferente. <laughs> pues sí, pondré la cortinilla y te dejaré a ti como Ya toma por culo, <laughs> Ahora seguimos con el campito, pero viene, viene la segunda parte del tema del día. ¿Quién crees que va a ser el sustituto de Azón? en Cartagena. Creo que va a ser Manu Vallejo. Tengo dudas de, de si por la izquierda o arriba, pero creo que la baja de Azón la sustituye Manu Vallejo. No creo que Escriba quiera alinear de golpe a los dos únicos puntas natos, naturales, con los que cuenta para el partido de este domingo, a expensas de si Pausan se acaba viajando o no. Creo que se guardará la bala de Serien Rich para la segunda parte, y creo que veremos arriba, junto a Bakis, a Manu Vallejo. Pues yo voy a romper la baraja y creo que va a jugar junto a Bakis arriba Víctor Mollejo. Y es que creo que, que está siendo siempre el jugador que utiliza en punta eh, Fran Escriba es verdad que lo está haciendo en segundas partes, que quizá la mejor posición de Víctor Mollejo es eh, tirado a una banda en vez de, de punta, pero me da la sensación que va a ser el momento en el que Mollejo aproveche la suplencia, la suplencia no, la desconvocatoria de Azón por estar con la selección, pues para ser el punta del Real Zaragoza en Cartagena eso sí, por supuesto, junto a Sinan Bakis. <laughs> No había leído lo de Ciudad del Cierzo, no hagas encuesta, Fran va a jugar, eh, va a jugar Mollejo seguro, no, juro que no lo había leído, pero es que no sé por qué me da la sensación de que va a jugar eh, Mollejo. Yo voy a hacer encuesta, ¿vale? No voy a poner a, a Enrich porque creo que tienes mucha razón en que a y Enrich juntos sin esta razón. Me parece que no lo va a hacer, no lo va a hacer. Eso sí, Pablo, mientras hago la encuesta, tengo muchas ganas de empezar a ver, de empezar a ver más minutos a Sergi. Sí, te leía el otro día y, y coincidía completamente contigo. De hecho, a, antes de que saliera el otro día, eh, a Miguel le dije: Tengo ganas de, de ver a Sergi Enrich. El, el cuerpo me pide a Sergi Enrich, ya acaba el partido y, y se me quedan cortos los minutos de, de Sergi Enrich. Es cierto que él sale ya con un partido. Muy encaminado hacia, hacia lo que era, ya estaba eh, siendo muy plano. El Dense casi que firmaba y acabar el partido con el 2 a 0, a pesar de algún conato que tuvieron, algún balón directo. El Real Zaragoza estaba más conteniendo el resultado que, que otra cosa. Eh, pero hizo una cosa para mí muy inteligente: hay un balón directo a Sergi Enrich, el, el, el control lo orienta hacia, hacia afuera. Eh, el Sergi Enrich de hace unos, unos años eh, era un bicho, tenía mucha movilidad. Ese sería ya, Rich ya no es, ya, ya no es ese tipo de futbolista, pero sí que es muy inteligente. Él levanta la cabeza a pesar de estar fuera de zona y pone un balón completamente peligroso a la frontal, ahí a la llegada de, 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 la, de la segunda línea. Es decir, siempre va dejando alguna que otra cosa. Sergi Enrich es un futbolista que tiene toda la entrega, de, toda la entrega de, del mundo, que sabemos que dentro del área va a aportarle muchas cosas al Real Zaragoza, que puede funcionar también de, de referencia para descargar balones, a pesar de que eso lo está haciendo ahora, y, y para mí bien, sin y e incluso demasiado, de más. Eh, creo que está bajando a recibir de, de más. Eh, pero, pero sí que coincido con esa frase que dejabas de que a todos nos pide. El cuerpo, algo más de, de Serian Ritz, de que los minutos son escasos y de que hay que empezar a darle un poquito más, porque es un futbolista que, por trayectoria, por todo lo que creo que es capaz de dar, por, por lo diferente que es al resto, le va a dar mucho al, al Real Zaragoza. De hecho, eh, dije una frase, esta ya no eh, en público, pero la digo ahora, y es que hay veces que a mí, y siendo un jugador que sabéis que me parece muy útil y que quiero en el Real Zaragoza, hay veces que los minutos de mollejo se me hacen largos, se me hacen largos porque quiere decir que ya estás jugando eh, a algo diferente a lo que me gusta que el Real Zaragoza juegue, ya es mucho más balón en largo, mucho más eh, tratar de... De defenderte, entre comillas, porque tampoco hemos visto a Zaragoza demasiado ahogado, eh, salvo en algún momento contra el Tenerife. Y los de Enrich es que se me quedan cortos, porque creo que es que hace tantas cosas bien que, sí. en, que es un futbolista que, que a mí me gusta mucho. Hay encuesta abierta, chavales, eh, sobre quién acompañaba aquí arriba: eh, Mollejo y Vallejo. Voy poniendo Vallejo porque es insultante la diferencia que hay entre la gente eh, que prefiere a. Vamos, a Frank, Mollejo, gracias pero. por venir. Gracias por venir, Francisco. Luego veremos, ¿eh? Desde Italia puedo mandar algún, algún vídeo. Para... <laughs> joder, yo, estoy, yo, yo tengo el cajón de las facturas, lo tengo hasta arriba, macho. O sea, entrar. las de Coque, algún terrorista que tengo por aquí por la radio, joder, lo, lo tengo hasta arriba, macho. Ya solo con las de, con las de Coque de la jungla yo creo que tenemos facturas todos suficientes y, y, Insisto, para... yo, yo, yo creo que la baja de Azón la sustituye Vallejo, pero no tengo 100% seguro o sea, reconozco que tengo dudas de si va a ser a la izquierda o arriba. Le doy casi más probabilidades arriba por ese movimiento que hizo el otro día con, con Víctor Viejo, pero, pero que, que la baja de Azol la cubre Manu Vallejo, lo, lo, tengo, lo tengo seguro. Pues eh, lo pongo allá Vallejo, si luego juego a Vallejo por izquierda y Michael arriba. Cuenta igual, cuenta igual, cuenta, cuenta igual. Cuenta, cuenta igual. exactamente igual, Fran a lo suyo, dice Chuse, no voto porque será mesa, pues es que estamos viendo a mesa en cualquier lado menos arriba, chavales. Lo vimos en pretemporada, pero ahora salvo algún eh, eh, momento puntual, algún momento puntual, eh, es que estamos viendo a mesa por izquierda y lo que me preocupa de Michael Mesa es que se está cargando de tarjeta últimamente en el minuto 5 y es un futbolista que tiene una calidad inmensa, pero que también tiene un historial de expulsiones bastante curioso, mueve mucho manos cuando cuando cuerpea y el otro día en el minuto 46, eh, mira que nos tocó probablemente el árbitro más borde que hay en la categoría de plata del fútbol español, pero con amarilla le roza a uno braceando que te toca otro o este, un poco más borde. Y nos vemos a Michael Mesa en la caseta en el minuto 45. Sí, sí, o, o, o este en esas decisiones difíciles de sí. comprender perfectamente se lo podía haber llevado por delante. De hecho, yo lo dije en la radio, por menos se han sacado tarjetas amarillas. Es cierto que para segunda, pero es que cualquiera puede hablar de, del criterio de, de López Toca, que más allá de, de la actitud, de lo que pitara, de lo que no pitara, la, la falta a Francho es absolutamente flagrante. O sea, es... es eh, por cierto, creo que es más sí. error de López Toca, que es el que estaba cerca de la, de la jugada. Pero el no ver esa falta no habla precisamente de un árbitro, no, no quiero decir de un buen árbitro, no habla de un árbitro concentrado, porque es una falta tan evidente, tan clara, que cualquiera que haya jugado mínimamente al fútbol sabe que eso es falta. Ya no hablo de si era penalti o no, yo digo que era falta, era infracción. Pero a mí lo que más me desquició, desesperó, me sacó de... De lugar fue eh, lo, lo contradictorio en sí que fue el arbitraje de López Toca. Eh, a Francho le hace una falta muy evidente, pega un pelotazo, protesta, tarjeta amarilla. Entiendo, si tú no has visto falta, no toleras la protesta, tarjeta amarilla. Vale. Lo que no puede ser es que tres minutos después, Derek Poloni, que llevaba, por cierto, ya dos o tres faltas, sí. haga exactamente lo mismo, protesta y posterior pelotazo, y se acerque López Toca a decirle. Pero no hagas eso, que sabes que no puedes hacerlo. Sí. Pero, pero vamos a ver, señor colegiado, si hace cuatro o cinco minutos a Francho Serrano le has mostrado a María por exactamente lo mismo. Es que no puede ser, un arbitraje puede ser bueno o malo, pero lo que nunca puede ser es contradictorio en sus propias decisiones. En tres minutos, además en tres minutos. En tres minutos, tan evidente, tan, tan, tan flagrante. Y ya. luego, Pablo, eh, en la primera jornada o en verano se dijo que lo de desplazar el balón cuando uno va a sacar, la mítica, ¿no? De que te la guardas, lo que le sacaron tarjeta mollejo el primer partido de liga nada más salir al campo. Eh, Eso fue amarilla la jornada uno, ahora ya no. Ahora ya eh, tú puedes hacer la de. Me llevo la pelota, la dejo ahí. Ahora ya no, solo fue jornada, eh, tarjeta la jornada 1 con Víctor Mollejo. Es que es lo que a mí me fastidia, ¿no? Que ya no solo cambian eh, de mes a mes las normas, sino que cada dos jornadas tenemos normas nuevas, nuevas formas de, de arbitrar. Y al final es que eh, es imposible. Ya de por sí la mayoría me parecen de un nivel muy bajo. Pues si les cambias el criterio cada dos días, te aseguro que no vamos sí. a ir a mejor. Yo, yo, yo Fran, y, y por acabar. Con esto yo no creo ni en conspiraciones ni. ni como decía JL Casaus, que, que no hay criterio sino color de las camisetas y, y escudos. Yo, de verdad, no es que no no, no crea, es que no quiero creer en eso. Porque si no, se nos desmonta el chiringuito, si no, no sé qué hacemos aquí. O sea, eh, sí. si no, la, la, par, la, la parcialidad. O sea, si, si, si dudamos de hasta eso, de verdad no, no sé qué hacemos aquí. Eh, y, y por eso me duele especialmente árbitros como José Antonio López Toca, Cántabro, que por cierto. Con nosotros tiene un historial curioso, sí. pero con la categoría en general. Con la categoría en general. Realísimo. Es un árbitro el arbitra, es un ya de una edad bien entrada, es un árbitro que le costó una barbaridad subir de segunda división B a segunda. Incomprensiblemente se sigue manteniendo en la categoría y todo el mundo sabe que no pelea por subir a primera división porque no va a subir a primera división. Por eso, eh, yo que quiero creer en la dignidad de, de los árbitros, y sé que son días complicados para ello, eh, sé que son días complicados para ello, pero yo que quiero creer en... en, en en el estamento arbitral y quiero creer que hay gente preparada que, que de verdad lamenta los errores, que, que sobre todo son esos errores humanos, por eso a mí me duele especialmente el caso de árbitros como este porque por, por tipos como López Toca están tan perseguidos los, los árbitros y, y a la mínima eh, se les critica, a la mínima se les juzga, a la mínima se les insulta, por tipos como precisamente estos, un López Toca que, que insisto, tenía ganas de casito, tenía ganas de caso sí. de la Romareda y lo consiguió, porque es que lo consiguió, para que Fran Escribá, no lo tenemos ninguno de nosotros por un técnico no, protestor. Es el tío más tranquilo. ¿A qué, con la romareda ya caliente, a qué te vas a acercar a Fran Escribá? O sea, solo, solo lo puedo entender con ganas de atención, con ganas de llamar la atención y de ser el protagonista, porque es que si no, sabiendo cómo está el partido y un árbitro veterano como es él. Oye, mira, que me está protestando. Pues ya le dirá con el túnel de vestuarios, pero no voy a parar porque entonces la gente ya se me va a echar encima. Y es que a los 10 minutos se le fue de las manos el partido. 10 minutos de un partido que a día de hoy duran por encima de los 100. Es que no, que no puede ser. Nah, que no puede ser. O el recital de Monchu el día del Valladolid, que se pegó protestando desde que salió por la bocana de vestuarios. Iván Álvarez hizo lo mismo. Pues bueno, eh, son Iván Sánchez, no Iván Álvarez. Iván, Iván Álvarez Sánchez, es el sí, compañero sí, sí. De, de Andorra que he tenido por aquí alguna vez. <laughs> Que Pablete, que ha sido un placer tenerte por aquí un día más. Eh, yo creo que es la alegría de las vacaciones, pero te lo digo delante de todo el mundo, creo que de lo mejor que me ha pasado los últimos años en el periodismo es poder compartir el micro contigo, Hostia. poder pegarnos estas charlas futbolísticas y que del eh, momento que miro por primera vez el reloj, y son más de las cuatro, pues algo bueno quiere decir. Así que amigo... Eh, nos vemos la semana que viene, después de unos diitas. ¿eh? Sabes algo, que ¿no? el, el, el placer y el honor de, de entrar aquí es, es mutuo, que te vas cuando vamos a conseguir la quinta victoria, luego no vuelvas a subirte al carro, que el que se baja ya no, ya no, ya no, ya no sube. Hostia, y que te envidio mucho, tío. Nápoles, macho, qué pedazo de zona, de ciudad y qué pedazo de gastronomía. La madre que de te... Que te, que te trajo, que lo pases muy bien contigo, Gracias, con, lo, con los tuyos y a disfrutar, Frank, y enhorabuena por el proyectazo que tienes entre, entre manos. Y un saludo para todo el chat, menos para el facturasco que de la jungla, ¿vale? Facturas que es pabile, el facturas que es pabile, que ya está en la playa bebiendo mejunjes de esos. Un fuerte abrazo, ese, ese, amigo. Ese, ese, ese sí que vive bien, ese sí que vive ese bien. Un abrazo, bien. chao, chao, adiós. 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 Ahí estaba el grande de, de Pablo Carrera. Sí, chavales, empieza la porra. Perdón, 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 que me había liado aquí a hablar con, con Pablete y, y se me había liado. Lo había puesto Rizembrin ya por ahí el primero, luego se ha sumado eh, Manu. Empieza la porra así. Daré unos minutillos más, pues hasta, hasta 18 y 19, pues por los minutos que, que os he robado aquí, porque normalmente es a partir de, de las 4. Espera, que hago una capturilla para poner que empieza la, la porra y ponerlo por, eh, por Twitter, ¿vale? Para que la gente, para que la gente lo sepa. Ya sabéis la norma, un punto si acertáis eh, resultado, si además del resultado acertáis al menos un goleador del Real Zaragoza. Eh, pues eh, os lleváis dos puntos. Os pongo por debajo mientras, por si el, eh, por si el otro día alguno no lo pudo ver, eh, tenéis la clasificación general de la porra abajo, con Fuente del Cierzo líder, eh, con mi colega Pablo y mi madre con cuatro puntos por detrás. No hay tongo absoluto eh, de ningún tipo y por detrás hay mucha gente con tres puntos. Eh, estaré fuera, pero me voy a llevar los resultados anotados para por lo menos en un tweet poner los que habéis acertado, ¿vale? Eh, lunes, pues lo, lo pondré eh, También, chavales Pediré ayuda por Twitter ¿Vale? Pediré ayuda por Twitter Porque eh, jugamos fuera ¿Eh? Chavales, jugamos fuera Ya sabéis, 1-0 poner Robert Dunn Pues mira, creo que es el primer resultado en contra que, que veo Que os pediré ayuda para MVP ¿Vale? Porque yo el partido en directo No lo voy a ver no lo voy a ver. Hasta el jueves por la mañana probablemente no voy a poder ver el partido. Así que si os parece, elegimos por Twitter eh, como novedad por una vez el, el MVP, ¿vale? Y el jueves que viene haremos aquí la, eh, la previa. Eh, yo no acierto nada, Manu. Es que 0-0 este año es difícil. Si dejamos la portería a cero, que solo has acertado los cuatro días, ¿vale? Eh, pues es que es muy difícil que el Real Zaragoza no, no meta gol. Eh, Qué majos este chico, decía mi madre, pues sí, es un grande de carreras. Pablo, si coges ahora mismo y vas a casa de Fran, yo creo que pillas. No, que yo ahora tengo que acabar la maleta y, y descansar, que es que esta noche empieza, empieza el viaje. Julito, Cristian Mesayaguado, MVP, sin verlo. Ahí está el resultado de Javi Gontor, etcétera. Pues eso, que haré, lo haré por Twitter, lo del MVP esta vez, ¿vale? Chavales, así que os estáis atentos el lunes. No habrá hilo, ya lo siento, pero es que no voy a hacer un hilo sin sin ver el partido ni puedo ponerme el fin de semana a ver el partido, pues porque hay muchas cosas que hacer por allí. Me coincide con una excursión, además, eh, me coincide con una excursión. Así que no podré y lo veré la semana que viene. Así que confiaré en vosotros totalmente para bueno, pues para que me digáis quién ha sido el MVP. Eh, el segundo y el tercero, para elegir a las tres posiciones eh, espero no acertar en toda la temporada hombre, algún día un 0-0 no es malo, Manu que disfrutes y te cunda las vacaciones, grande Melópez eh, grande, hazlo de la excursión haré alguna eh, fotillo, hombre, con el mural de Maradona detrás, etcétera, pues sí, va a estar bien eh, eh, no, a Herculano, porque en Pompeya, una de las que viene al viaje eh, ha estado en Pompeya y no en Herculano así que vamos a Herculano, ¿vale? que también estará, estará bien Sufrirá sin poder verlo muchísimo, muchísimo. De hecho, eh, intentaré no mirar el resultado hasta que no acabe, porque si no, eh, no estaré a lo que se celebra. <laughs> sí, básicamente, así, así os lo digo, no estaré absolutamente a lo que se celebra. Eh, tengo que marchar ya, disfruta, Frank, que te lo mereces grande, Conner. Muchísimas gracias por, eh, por pasarte. Capri también estaré por Capri, eh, Pompilla Espectacular, ya, pero bueno, iremos a Arculano, que también está bastante. Eh, bastante bien cuidado por lo que me he informado. Pixa, toda la que quieras, Curromil, eh, 02, Bakis y Vallejo, imagino, ¿no? El autocorrector con Bakis, eh, tengo, eh, tengo que hacer bastantes, bastantes <laughs> imaginaciones para saber lo que ponéis, porque bajista lo pone mucha gente. Entonces ya me he aprendido que en quien ponga bajista es que se refiere a, a Sinan Bakis. Quien pone Jaime es Jair. Ya más o menos me conozco los... Eh, los correctores del, del móvil. Vamos a comentar alguna de las cositas que, que habéis puesto eh, antes. Alcob decía: donde hay calidad e inteligencia, que se quite el correr. Mira, eso me acordaba acordado antes cuando hablábamos de Marca Guado, que había una, fla, una frase de, eh, de Johan Cruyff que decía: que decía Johan Cruyff que el futbolista que es capaz de hacer un pase de 50 metros no, no necesita recorrerlos con balón. Y a mi marca Aguado me recuerda a eso, ¿no? Es un futbolista que muchas veces no te hace la conducción, sino que eh, con un solo toque es capaz de desahogar el, el juego rival y por eso me está pareciendo pues, uno, de los, eh, el, uno de los mejores futbolistas de, del Real Zaragoza. A la entrada de Nápoles el Castillo de Aragón. Sí, Pedrote, nos, eh, nos pasaremos por ahí. Eh, 0-2 Baquis es su día, Pablo. Eh, mira que me puedes preguntar veces, ¿eh? pero ¿se pueden poner los dos? goleadores, ¿vale? A ver si vas a acertar el resultado y, o sea, si quieres poner Bakis y Mesa o lo que sea, lo que pasa es que con acertar uno te valdría, pero puedes poner los dos goleadores. Eh, Tony Moya que pone el corrector, nada, nada porque si pones eso te lo pone con asteriscos eh, por aquí. Vale, Bakis, sí, os apuntaré Bakis a los que os aparezca bajista, os apuntaré que, os apuntaré que es Bakis. Eh, bigoleador, bueno, vale. Pierdes ahí una opción, pero vale, eh, me, parece, me parece perfecto. Cuida con el sol, sí, llevo gorra, eh, cremas, gafas de sol, llevo de todo. Eh, tampoco va a hacer excesivo calor, lo cual me, me alegro, pero, pero cuidaré con, con todo. Y espero volver con Quinta Victoria, chavales. Yo os dejo líderes. Os dejo líderes indiscutibles, os dejo líderes eh, imbatidos. O sea que espero, espero que no me deis un disgusto en mi ausencia. Yo más no puedo hacer. Os dejo el equipo en una situación absolutamente envidiable. Eh, Bilbilicaíño, amigo, buenas tardes, llego tardísimo. 0-1, nieto. Ojo con el hígado y no por. No por 0-1, gol de nieto, eh, pues firmamos. Eh. Luis López, ojo a Cartagena, se le da bien. Al Zaragoza, espero que no. Eh, siempre, siempre, siempre eh, hacemos un partido horrible en Cartagena. Y algo. Y nos pasa algo en Cartagena. Como aquel tirón de la espalda de Petrovic, con el año pasado la mano de, de Blasis que no pitaron. Eh, y tantas cosas, y tantas cosas. Eh, sí, chuse, ya sé que vais a. Eh, ya sé que vais a trolear todo lo posible, pero bueno, eso me parece estupendo. 0-1 mesa a tiempo, eso es Israel, perfecto. Eh, Victoria de Comando Tortosa, el Comando Tortosa que viaja a Cartagena. Pues espero. Que por lo menos, por lo menos, eh, a ver, no firmo el punto, ¿eh? Soy como escriba que no firma, no firma playoff, pero hombre, pues estaría, eh, estaría bien, estaría bien. Eh, Almu, hablando de hilos, ¿podrías recuperar por curiosidad el primer hilo que hiciste en Twitter? Pues mmm, sí. Si, hace muchos años que utilizo el formato de empezar con lo de hilo. Así que lo busco. Mientras esté subiendo el programa a la otra plataforma, ¿vale? Lo, lo buscaré o por lo menos el primero, ¿vale? El primero que utilicé, que empecé utilizando lo de hilo entre paréntesis. yo desde el, desde el inicio, ¿eh? prácticamente. Yo creo que recuerdo que era de las primeras cosas que hacía en en, en Twitter, era, era hacer los hilos. Y la verdad es que es que me, me lo disfruto mucho. Me lo disfruto mucho y, y bueno. También cuesta, eh, también cuesta. Israel Zaragoza 96, gracias por esa pedazo de suscripción, antigüedad de dos meses. Muchísimas gracias a todos que sabiendo que aunque me voy unos días, unos días, porque el jueves que viene estaremos aquí haciendo la, la previa, pues seguís dando vuestra vuestra suscripción, ¿vale? Es eh, un agradecimiento eterno lo que, lo que os tengo. Eh, debe ser curioso verlo ahora, totalmente. 2014, lo primero que leí cuando entré un hilo mío. Sí, sí. Pues es que eh, va a costar, yo creo que costará encontrarlo, pero lo voy a intentar. Eh, lo voy a intentar. A ver, próximo jueves lo pongo aquí para el que lo. Eh, para el que, bueno, pues que llegue hasta aquí. Jueves será, hoy es miércoles 13, pues próximo jueves, eh, próximo directo. Todo, jueves 14 de septiembre, 15 horas. ¿Vale? Lo voy a poner aquí para que se vea, para que se vea bien, ¿vale? Que se vea bien y que, y que se sepa que hasta el 14 no, no vuelvo. Así van a salir tweets como los de Gaizka Campos. Eh, <laughs> Creo que alguno, alguno puedes salir, pero no del Zaragoza. Eh, no os preocupéis. No corras que hoy es 6. Claro, eh, Rubernán. Entonces el jueves que viene es 14, ¿no? ¿No? Sí. 13 será miércoles, 14 jueves. 14 jueves. Yo creo que he atinado. Si no, miradme lo que es que el calendario en este ordenador se me ha actualizado. Y, pero vamos, jueves 14 tiene que ser. Eh, decía Viño, te empecé a seguir en Twitter por los hilos y eso fue hace mucho, hace muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, jueves 14, gracias, Israel, Rubernán, gracias, totalmente confirmado. Pues eso, será el jueves 14, el próximo directo. Eh, ya se me acaban las vacaciones, ya se acaban. Por desgracia, algún día ya más eh, tendré que cambiar en algún momento el directo, pero ya volveremos a los lunes, viernes, como está mandado, pues a partir del, del 18. Pero es que el 15 me voy de boda. Me voy fuera a otra boda, que es el sábado. Así que eh, ya ves que, que va a ser un absoluto no parar. Pero bueno, que el jueves estaremos aquí a las tres horas. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos los que os habéis pasado hoy. Sé que era un día eh, que no está en el calendario marcado, como que yo hago directo, que suele ser los viernes o, o jueves. Eh, pero el miércoles pues suele ser algo que no hago, aún así hemos pasado de 100 espectadores, el lunes ya sabéis que marcamos récord y, y bueno, eh, que estoy encantado, qué agenda más apretada, por momentos me gustaría que fuera menos apretada, Guayomini, eh, te lo prometo, que, que algún día más de relax no me hubiera venido mal, pero bueno, eh, me lo pasaré bien en un lado y me lo pasaré bien en, en otro. Eh, pásalo bien, gracias Manu, pasarlo bien, también vosotros, eh, yo os doy las llaves, ¿eh, Julito? Yo os doy las llaves a ti y a Coque para que hagáis lo que queráis. Y el limonchelo, pues el limonchelo va a ser cosa seria, mano, que cada vez que voy a Italia. Pues eso, porque digamos que me gusta en exceso o mucho, o como queréis, como queréis llamarlo, pero no conduzco. Así que, perfecto. Eh, Francia es porque otro proyecto que estabas no ha seguido. Eh, no me explicaron Ciudad del Cierzo ni por, qué me, ni por qué iba a dejar de salir yo. Así que, como para preguntarles eh, por, qué, por qué no han seguido. No lo sé. Eh, de verdad, pregúntales a ellos que imagino que te, que te contestarán. Eh, lo dicho, chavales, que... Que nada, que nos vemos el próximo jueves. Voy a seguir subiendo cosas a Twitter, me voy a poner a programarlas ahora para toda la semana y así durante estos días pues no tengo que estar pendiente de absolutamente nada. Pero lo dicho, que muchísimas gracias chicos. Que es un placer teneros por aquí otro día, otro día más. Que paséis buenos días los que estéis de vacaciones, los que estéis volviendo a trabajar, pues, lo siento. Os saludaré desde todos mis sitios y que iréis subiendo fotos, alguna fotillo del viaje a, a redes sociales, sobre todo, pues, tema futbolístico allí en, en Nápoles. Y, y que, es un, que es un placer, amigos. Que siempre Zaragoza, siempre, siempre, siempre Real Zaragoza. Y que espero que al volver sigamos siendo, pues, lo que somos a día de hoy, que es líderes indiscutibles. ¿Ves, chicos?